Pues buenas tardes a todos. He dicho, bueno, cansado de estamparte con la España carlista, es el momento de probar otro país, ¿no? Vamos a echar un vistazo. Nada más y nada menos que a la Francia. ¿Vale? En plan, puedo estamparme también para demostraros que me puedo estampar también con otro país, no solo con la Francia, ¿sabes? O sea, no solo con España. Fortalecer a la Alemania, Italia, la URSS, Francia. No, no, no. Queda esto por curiosidad, ganancia de experiencia del ejército. Wow. Oh, wow. Esto está muy roto, tío. En fin, vamos a poner a la gente en plan imperial, ¿vale? Oh, podemos cambiar por un montón de enfoques. Por ejemplo, España. Es que. Opciones de España. Franquismo, Segunda República, falangismo, carlismo, anarquismo, comunismo independiente, comunismo estalinista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caminos, tío. Increíble. Vamos a poner carlismo. En Portugal vamos a poner Quinto Imperio. Monárquico. What? El gobierno portugués aceptará el fascismo, luchará contra los republicanos durante la Guerra Civil Española e intentará recuperar los territorios perdidos en África, Asia y América. Dale caña. México. Catolicismo social, dictadura fascista, orden teocrático. Dale, orden teocrático. Países Bajos. Continuar los trabajos en Zuidersee. El legado del motín. Liderar las democracias menores. Dale caña. Inglaterra. Organizar los camisas negras, dar más poder al Partido del Rey, ceder ante los sindicatos. Menguco. No sé, China no la vamos a cambiar. Checoslovaquia. Comunista. Vamos a poner un bloque comunista en el este. Hungría. Restablecer Austria-Hungría. India. Por defecto, no voy a cambiar estos. Bueno, la India. Y, bueno, no, la India que le den por el culo. Canadá no se puede cambiar tampoco, ¿no? Polonia. Comunista también. Francia. Francia somos nosotros, ¿qué coño? Italia. Fascismo histórico o alternativo, no tiene mucha más opción. Japón. Ah, Japón no lo vamos a cambiar tampoco. Unión Soviética. ¿Alternativo qué es? La Unión Soviética en teoría va a ser el objetivo del siguiente parche, así que. Alemania restablecer el Kaiser. Y Estados Unidos comunista. Vamos a poner democracia alternativa. Por ejemplo, yo qué sé. Ya está, ¿no? No tengo que tocar nada, ¿no? Creo. China comunista. Alternativo. A ver, te dicen un poco lo que hacen, eso mola, tío. Pero bueno, vamos a probar. A ver qué tal, a ver qué pasa. ¿No? La Francia. La France, uno de los enfoques del DLC. Esto es un poco porque dar perspectiva, ¿no? Del mismo. En fin. Allons les fans de la patrie. Ah, en teoría Alemania no debería ser un peligro en esta partida. Van a restaurar al Kaiser. Entonces podemos devaluar el franco. O reavivar el bloque nacional, ¿no? El panorama político cada vez es más radical. La izquierda habla de hacer causa común con los comunistas. Ahora tenemos un liderazgo fuerte y estable. Pierre Naval se convierte en el líder del Partido Democrático. Adelante, Pierre Naval. Bueno, tenemos industria, nada más y nada menos que dos fábricas. Vamos a meter infraestructura en la Île-de-France. Y luego ya veremos qué hacemos. Ah, tenemos incluso más fábricas civiles. Pues el país del Ródano. Alemania, o sea, Francia está bien porque todos son países, tío. El país de no sé qué. De hecho, te lees yo qué sé Los Miserables y ves cómo le llaman país a todo. En plan, me voy al pueblo de al lado, me voy al país ese que está cruzando el río. Tal cual, ¿eh? No, no estoy exagerando para nada. Entonces, aquí vamos a pillar, obviamente, Ducime-Bourgoux. Vamos a poner el Orléaniste Bourgoux. Vamos allá. Está creando la agencia de inteligencia francesa. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta partida, tío. O sea, yo tengo toda la curiosidad del mundo. Y parte del extranjero.
¿Qué ha dicho? Écoutez. Oh, oh la la. Oh, Sagnes. Yeah. Y en lastre de Hassini. Tengo aquí, debajo de la cámara, tengo un libro de Charles de Gaulle. Soy fan. 32. A ver, pues 32 hombres tampoco queremos. Charles de Gaulle. A ver, lo que no sé muy en contra, aquí nos vamos a dar derecha. Seguramente contra España, ¿no? Quiero decir, somos las monarquías del mundo. O sea, aquí el tema de esta partida es restaurar a nivel mundial el antiguo régimen. El antiguo régimen. Espero que a la URSS, cuando llegue el DLC de la URSS, le metan como la opción de, no sé, montar el tercer imperio, ¿sería? ¿Segundo imperio? Creo que sería segundo imperio. Y a Portugal le hemos puesto restaure el quinto o algo así, ¿sabes? Portugal, a ver si le echamos un vistazo también. Un vistazo. Tenemos que reclutar agentes. Creo, porque no podemos hacer nada. Antipartisanos, economía civil. Formar departamento. Vamos a hacer esto. Que esto es bastante hardcore, ¿no? O sea, quiere decir que nos pide bastantes fábricas civiles. Pero bueno, somos un país que las tiene, ¿no? Así que tampoco está tan mal. Wow, tenemos un mogollón de historias. Vale, tenemos un agente. Marie Duchesne, Louis Guillemard, Joseph Courage. Wow, hay un huevo, tío, en verdad. Voy a poner a este hombre. ¿Y qué vas a hacer? Una red de espionaje en Suiza, tío. ¿Qué están haciendo con nuestro dinero? ¿De verdad lo están guardando a buen recaudo? Tengo mis dudas. Así que vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Vale, esto ha sido un poco repentino. La Junta Militar Alemana declara la guerra al Reich alemán. Ok. Vale, utilizar las ligas. Tenemos que ir por aquí. No. Ah, sí, hay que utilizar las ligas. Es un triste hecho que la violencia política se haya convertido en algo habitual en Francia. Si el país quiere sobrevivir a la amenaza de la revolución comunista, no podemos rehusar la ayuda de aquellos que se enfrentan a los matones comunistas si se diera el caso. Nos juntamos, ¿no? Básicamente. Dar rienda suelta a la Kabul. Como una decisión. Que aquí de momento no sale nada, así que... Desarmar la Liga Maginot. Supongo que eso lo podremos hacer también. Conseguir la unidad europea. ¿Esto se ha anunciado? ¿Esto se ha anunciado que se puede formar la Unión Europea? Oh, Dios. Vais a flipar con esto, tío. Tío, juraría que esto no está anunciado. Qué fuerte me parece, tío. Qué puto fuerte, tío. Se puede... Vale, pues... Vamos a por ello, ¿no? Ay, qué raro se me hace jugar en un país con industria, tío. En plan, un país que pueda hacer algo, ¿sabes? Utilizar las ligas. ¿Y esto qué es? Caducidad de eventos y decisiones, segunda conferencia naval de Londres. Nos la trae al pairo. En fin, podríamos entrenar, ¿no? Con los ejércitos estaría como bien. Atención. A ver. División colonial, división de infantería. Vamos a meterle... Ah, no tenemos experiencia, obviamente. Vale, pues me gustaría poner típica mula de carga, lineados... ¿Creéis que ganará? August von Mackensen. No sé si ganará, ¿eh? Claro, ahora no podemos ver cuántas tropas tiene, ¿no? Aunque estimamos que tienen entre 10 y 14 divisiones. ¿Elecciones comunistas en el gobierno? Es preferible una amplia coalición de partidos democráticos. Estoy de acuerdo. Con tomar esa decisión ahora mismo, quiero decir. El Consejo de Gambulea. Cambio de popularidad de no alineados. El republicanismo ha fallado a los franceses y ya es hora de que regresen los verdaderos gobernantes de Francia. Supongo que tiraremos por... Je suis de Leluque. Tercer imperio, vengar Waterloo.
Siempre está bien eso. Retribución por el sedán. Vuelta a Borondino. Desunir a Alemania. Crea la facción Confederación del Rin. Oh, esto está guapísimo, tío. Esto está guapísimo. Vamos con el Consejo Gambulier. Con el país en gris, la gente busca un líder fuerte. Sí, esto ya lo hemos visto. Y ya no hay decisiones. Dar rienda suelta a la Kabul. ¿Qué es que ganen popular los fascistas? Pues no. No, porque queremos a los no alineados. Es un poco esto, ¿no? Lo de reunir las ligas. Lo de la Unión Europea. Os juro que no tiene ni idea, ¿eh? Yo creo que eso no se sabía, tío. No está decodificando ningún cifrado del enemigo. Ok. No hay nada que hacer aquí. No nos podemos enterar de cositas. ¿Qué está pasando? Ah, vale, que es la red de espionaje que se extiende. Como la red de una araña. No creo que ganen los monárquicos, ¿no? Aunque en teoría deberían ganar por el foco que hemos puesto. Frankfurt es la... es la capital. No sé si es Frankfurt am Main. Creo que no. Que el Main... O igual sí que es el Main, tío. Yo qué sé. Yo la geografía... Bien. Pues seguimos metiendo industria, tío. O sea, infraestructura, que digo. Revisar la constitución. O sea, claramente no vamos a estar de acuerdo con la constitución. No sé por dónde vamos a tirar. Probablemente la corona de España, ¿no? Justificar contra la República Española. Dado que vamos a ir pronto a por ellos, como que deberíamos ir poniendo nuestras tropas por ahí, ¿no? Vale, España nacionalista declara la guerra a España. En plan... En plan, quitar esto. Ponernos aquí, ¿no? Y que el objetivo sea... Que pocha sale las líneas a veces, ¿eh? Es increíble, tío. Cojones está... ¿Qué cojones de línea es esa, tío? A ver, amigo. O sea, es una línea de mierda igualmente. Quiero decir, aquí vamos a estar hasta que la pongas bien. A ver, hasta Valencia. Por ejemplo. Vale, ahora cogemos otro ejército. Creo que la primera ofensiva que vamos a hacer va a ser contra... Contra España, parece ser. Vale, que esto es intransitable, entiendo. O tiene pinta de... Y vosotros vais a ir hasta... Aquí. Se ha vuelto a poner mal, ¿verdad? A ver, podemos con esto, ¿eh? De verdad. Hemos hecho cosas más difíciles en esta vida. Vale. Creo que se ha puesto bien. No sé. Ahora vamos a ir viendo... Hostia, que no he puesto el foco, tío. La Constitución Republicana es ahora una medida provisional que ya se han alargado bastante. Hasta luego, Constitución. No se está descubriendo el cifrado del enemigo. Pues entonces mejor hacemos una red de espionaje en Cataluña. Ya que va a ser nuestro enemigo, ¿no? En principio. En principio, digo, ¿eh? Luego habrá que ver en qué se queda la cosa. Siempre podemos hacer contra inteligencia, ¿no? Que igualmente viene bien. ¿Seguimos reuniendo a las ligas? Supongo que queremos tener la mayor potencia de los alineados posibles. De los no alineados, que son los monárquicos, al fin y al cabo. Tenemos un montón de problemas económicos y estamos en plan monarquía, monarquía, monarquía. Monarquía, orleanista. No sé si vamos a pillar a los orleanistas, ¿no? Creo que sí. Heredero legítimo. Esto sería como la más napoleónica. Os va a aceptar la corona de Hungría. Ahí está. Y esto, pues, sería efectivamente el candidato orleanista, ¿no?
No podemos derogar la ley del exilio porque estamos revisando la constitución. Pues vamos a meternos con algo económico mientras tanto. Sí, pues venga. Proteccionismo agrícola. Vamos a ser la Unión Europea, al fin y al cabo, ¿no? O sea, la protección está bien. Doctrina lo estamos sacando, ¿verdad? Bueno, estamos con este camino. Gran plan de batalla. Bueno, puede estar bien. O sea, que ya se tiene que reformar la constitución. Que esto acaba en el 30, en octubre del 37. Pues cuando acabe podemos poner a planear a las tropas. Bueno, tenemos un montón de convoys. Francia es un país bastante más decente. Parece que van a ganar los monárquicos también en Alemania. En Deutschland. Y me pregunto si Hungría restaurará el Imperio Austrohúngaro. Eso ya sería increíble. Sería increíble, pero es como más complicado que pasa. Bueno, a ver qué pasa en la Guerra Civil Española. Vamos a estar en una perspectiva más observadora en esta partida. A ver qué pasa, ¿no? En algún momento entraremos nosotros ahí y haremos pa, 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 pa. Vamos a seguir metiendo industria. ¿Y aquí qué podemos hacer? Reunir a las ligas. Condiciones laborales mejoradas. Bueno, más estabilidad semanal, la verdad que estaría bien, ¿no? Dar asilo a científicos alemanes. Proteccionismo agrícola. Muy bien. Proteger los derechos del hombre y del ciudadano. Comunismo prohibido. Filtros violencia pública. Bueno, a ver, tendríamos que poder ver lo de las regiones, ¿no? ¿Cómo se podía ver, tío? ¿Cómo se podrá ver? Es el tema. Registro de inteligencia. Lo del apoyo y por ahí. Supongo en las regiones ocupadas, ¿no? En las regiones ocupadas por los enemigos. Aunque también tenemos que tener como provincias propias en las que haya rebelión y tal, ¿no? No está decodificando nada el enemigo, tío, pues no sé. Ponte a hacer contrainteligencia y ya está, ¿sabes? En Isla de Francia. Aumento de ideología. No sé, porque es que la ideología que tenemos tampoco es como la definitiva. Cuando te das cuenta de que no estás dándole a play, eso es buen momento también. Papi, popi. Vale. Pues no sé dónde se ve la pestaña de la ocupación. Igual es algo por aquí. Cumplimiento. Bueno. Está como esto. Para el cumplimiento. Le han traducido como cumplimiento, tío. No sé si está bien, tío. Cumplimiento, tío. Es como colaboracionismo, ¿no? Aunque es como decir, bueno, cumplen, ¿no? Cumplen con los objetivos asignados, supongo. Italia. El siguiente DLC en teoría se vendrán la Unión Soviética e Italia. Se espera, digo, al menos. O sea, veremos. Veremos qué tal, ¿no? España solicita ayuda. No. Not gonna happen. Y eso lo hace la República, claro está. Atención. Estamos ya en el 37. Podemos ir haciendo preparación del plan de batalla. Para cuando entremos en guerra. Ahí está. Devolución económica. Y la Junta Militar Alemana ha ganado. Fin de la Guerra Civil Alemana. Junta Militar Alemana. Let's go. No podemos ir por aquí todavía. Pues vamos a promover el espíritu empresarial. Y esto hemos dicho que era en. De octubre. Bueno, nos queda un poquito. Pa, asaltos antifascistas. Claro, es que con esto perdemos estabilidad. Había que intentar. Ahí están los anarquistas. Claro, es que más o menos, tío.
La Guerra Civil es muy ganable con los carlistas hasta que se rebelan contra ti, tío. Algo que me dé estabilidad, tío. Asaltos anticomunistas. Si con todo esto perdemos estabilidad, macho. Promesas de paz. Mira, condiciones laborales mejoradas, ¿no? Esto puede estar bien. Plan, tratar bien al ciudadano puede revertir en algo positivo. Para el jugador. Junta de México declara la guerra a México. Vamos a por un gobierno teocrático en México, tío. Me hace mucha gracia pensarlo. Ahí está la Junta de México. Veremos si gana, ¿no? A ver, en teoría Alemania tenía las de perder y ha ganado, tío. O sea que yo qué sé. Ahí está, Augusto. El señor Augusto. Estimular el mercado dinámico. Digo, así hacemos mejoras económicas, pues que seguramente vendrán bien, ¿no? Vamos a poner más infraestructura en cola. Siempre viene bien. Y España Nacional. Ahí está la España Carlista. Bueno, pues. Mucha suerte a los españoles, tío. Pero lo que me molesta un poco. O sea, igual jugando con la España fascista o con la España republicana. Se pueden evitar los alzamientos internos. Pero me molesta un poco que salgan siempre, tío. No sé si hemos puesto que gane alguien en concreto en España, creo que no. Bueno, igual hemos puesto que ganen los carlistas. Sí, claro, ponte con un carlista a ganar esto. O con los anarquistas, ¿sabes? Bueno, con los anarquistas probablemente será similar, ¿no? Igual de complicado. Habrá que verlo, tío. Volvemos a reunir a las ligas. Aunque claro, eso nos quita estabilidad. Tengo que tener cuidado con la estabilidad, tío. Se nos está yendo un poco a la porra. Trabajar a tiempo completo. Es que es una situación complicada la de Francia en el 36 y tal, ¿eh? Vale. Muy en Japón, me alegro. Mogollón por ti de que hagas cosas. En fin, ¿qué más podemos hacer? Prohibir el comunismo, produce los derechos del hombre. Intervención en España. Vamos a intervenir por otros medios, ¿no? Acudir a España. Unir las coronas, ¿no? Así que. Iniciar el rearme. Que nos da fábricas, yo qué sé. No es súper importante, pero bueno. Me molan los nuevos focos. En general están súper bien, tío, pero claro. Es un poco por el cooler. Ser maestro de espías. Habrá una especie de facción. ¿Cómo decirlo? Ah, coño, hay que empezar a descodificar. What? Bueno, hay que mirar muy bien esto, ¿eh? Criptología. Real información 30 días. Pero puede ser que tarde 3 años en sacarnos información, ¿no? Ah, no, en verdad está bien, ¿no? Porque es la idea de. En el momento en el que desencriptemos un país, vamos a tener absolutamente toda la información de ese país, ¿no? Eso es brutal, tío. Industria concentrada. ¡Chu! Más ganancia de recursos. Siempre mola. Italia abandona el tratado naval. Y Japón. No. ¿Qué se traerán entre manos? Enfoque defensivo o agresivo. Hombre, mejor agresivo, ¿no? Quiero decir. Si no nos estampamos contra nadie, ¿de qué demonios vamos a hacer una partida, ¿sabes? Tenemos que ir a pegárnosla. Por cierto, ya nos debería dejar continuar por derogar la ley del exilio. Ahí está. Y esto va a dar lugar al gobierno desarticulado y nos va a dar poder político. Vale, pues como digo, el heredero legítimo, Alfonso I. Es que no sé qué casa es esto. Sea un Borbón, ¿no? Entiendo. Ah, no, es la rama carlista.
Oh my god. Ok. Vale, son los carlistas. Entonces estos tipos son... Estos son los bonapartistas, el Tercer Imperio, exactamente. Yo creo que lo gracioso es el Tercer Imperio, en verdad, ¿no? Napoleón VI. Venga, Arbaterlo, es que es brutal. Hombre, sí, un poco lo suyo, ¿no? Retribución por el Sedán. Reorganizar a los holandeses. Este camino lo haremos en directo, ¿vale? Seguro, tío. Yo quiero hacer aquí el camino de unificar España. Yugoslavia quiere que le vendamos aviones. Venga, va. Derogar la ley del exilio. Supongo que sea una ley que impida que gobiernen los monarcas o algo así. Pa, 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 pa. O sea que si desencriptamos lo de Suiza, será como infiltrarse en un país, ¿no? Realmente, personal militar. Maurice Gamelin. Yo quiero poner típica bestia de carga, ¿sabéis? Traidor ante bastidores. Traidor inter bastidores. Es que... No, los carlistas son para de que se imponen. Hemos puesto, creo, que ganen los carlistas, así que... Deberían ser capaces de ganar, ¿no? Por esa lógica. Francia quiere unirse. Francia anexiona España carlista. Pero esto no sé si nos da casus belli contra España, ¿sabéis? O sea, lo gracioso es montarte aquí la de Napoleón, ¿no? Poner la Confederación del Rin y tal, me parece brutal. La Unión Europea, es que flipado, ¿eh? No, con Marruecos ahora tienes la posibilidad de invadir España y... Y restaurar al Andaluz, o sea que ya te he perdido al río. Vale, pues ahí está el heredero legítimo. Esto en teoría pone a los Borbones. Ahí a los Borbones, a los carlistas en el trono. Bestia de carga silenciosa. No sé, tío. A ver qué sucede. Está curioso. Papi Pope. Pipapo. Mala musiquita, tío. Vamos a poner aquí a un... Tecnócrata. Me gusta. O este me gusta todavía más, el capital industrial. Pues si bien el capital industrial. Para hacer civiles y esas cosas, mola bastante, así que... Estamos en 38, creo que podemos sacar ya tecnologías por aquí, ¿no? Y ahora se me ha ido el plan de batalla de esta gente. No sé, algo así. Producción de cazas desviada. Vale. Al tener que un experto en ataque, todo barato, tío. Vamos a sacarlo. Vale, pues ahora Francia quiere unirse a... Que a ver qué pasa con los carlistas. Que en teoría tienen las de ganar. O sea, por aquí nos deberían dar acceso. Y deberíamos integrarla bajo nuestro yugo, tío. Vale, pues bueno, vamos a dejar por aquí este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.